Doofenshmirtz malvados y asociados. No hay absolutamente nada que hacer. ¿Ya terminaste el rompecabezas? No, perdí la caja y ya no sé cómo resolverlo. Entonces termina de construirme una novia de caramelo como prometiste. Quisiera ayudarte, Norm, en serio, pero mira mi lengua, ¿ves? Mírala, mi doctor dijo que no más caramelos de moras hasta que el tono azul desaparezca de mi organismo. ¿Me quedaré solo? No lo sé, ¿por qué el caramelo de mora es azul? Y sé lo que estás haciendo, Norm, eres un robot enfermo. Necesito un plan malvado, pero... ¡ay, es tan difícil crear cuando me siento así! Tal vez pueda robar el plan de alguien de internet. Planos y busca. ¡Ah, un lanzador antigravedad! ¿Qué tal un malvado lanzador antigravedad? Ya le cambié el nombre, ahora es mío. Este puede ser mi mejor plan de todos. Aunque no sé qué aplicaciones malvadas tenga. ¡Ah, ya pensaré en algo! Gracias por traerlo por mí, Norm. Por alguna razón funciona con energía solar. ¿Cuántas veces debo decirle que no se estacione en la zona de carga? Bueno, no, no es un vehículo, es un invento, ¿lo ve? Así me gano yo la vida. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡Alto! ¡Ay! ¡Ah! ¡Qué interesante forma parece, familia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Alto! ¡Un lanzador malvado antigravedad! ¡Encontré otro! ¡Qué buena suerte! ¡Norm, ven aquí! ¡Ayúdame! ¡Norm, eres espectacular! Jamás creí que pudieras hacer esto. ¿Y sabías que puedo hacer esto? ¿En serio? ¡Vaya! ¡Tengo que leer tu instructivo! Sí, léelo. ¡Mide unos 9 metros! ¡Con electrodos y todo! Mm-hmm. ¡Ya verás! ¡Abriré la puerta y tú! ¡Qué sorpresa! ¡Norm, hoy hiciste un gran trabajo! ¿Significa? Sí, tendrás tu novia de caramelo. ¡Viva! Uh-huh. ¿Tiene permiso para conducir un robot con más de 2 ejes? Es lo que pensé. Muy bien, Charlie, llévatelo. ¡Te odio, reglamento de tránsito!